Comenzó todo. Muchos me han preguntado de quién es la persona que está detrás de las cosas luego o que aparece en mis videos y así. Aquí está Chelly. Pero hey brothers, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross, bienvenidos a mi canal y ahora sí, con un nuevo episodio. Llevamos ya casi un año este video que acabamos de ver en donde nos conocimos y fue como empezó todo. Esto fue el parteaguas de la historia. Realmente en ese momento me impactó muchísimo la forma en la que ella trabajaba, la creatividad, toda esa luz que descargaba. Y yo estaba empezando en mis primeros pequeños videos ya como productor y todo ese tipo de cosas. Pero fue muy interesante empezar a captar esos momentos en los que tú estabas tratando de expresar algo. Y menos aquí. Me enamoré del video, me encantó tu sensibilidad, tu pasión, o sea, todas esas tomas, esas luces, perspectivas, me llamó muchísimo la atención y así empezó todo. Así empezó y déjenme decirles que es muy muy padre tener a una persona que comprende esta parte del arte. Es diferente la forma de expresar, eso sí. Ella, a través de toda la parte artística plástica, con la pintura, con la escultura, y yo a través de la fotografía y el video. Pero nos estamos complementando y es muy padre porque muchos de mis fotos, ella las ve o de mis videos y me empieza a comentar detalles que a lo mejor yo no había observado. Y aunque ella no sabe mucho de esa parte, pero sí complementa un poco esa parte artística tuya. Y eso es de verdad una de las cosas que nos hacen unirnos y nos hacen complementarnos. Sí, es eso, es el arte, son esos sentimientos y me encanta también tu forma de expresión, esas fotografías. No me gusta salir en videos ni en fotos, pero ni modo, me tendré que acostumbrar. Cuando yo empecé a hacer este video, realmente traía una influencia muy fuerte de Todd Phillips con la película del Joker, no sé si se acordarán. Coméntenme si se acuerdan y qué les pareció esta película. En donde yo empecé a utilizar mucho para resaltar los colores, esas texturas en las altas luces, un tono un poquito naranja, amarillo, y en las sombras un tono un poquito más azulado para darle ese toque un poquito más cinematográfico. Después de un año tenemos ya un estudio de arte caminando con una infinidad de proyectos unidos y eso de verdad que me llena muchísimo. Sí, está padrísimo, me encantaría que lo conocieran. Próximamente, en próximos videos les vamos a mostrar el estudio. Sí, está padrísimo, es donde nos inspiramos, donde creamos. Él con sus cosas, yo con mis cosas, muy aparte, pero es un lugar mágico. Así que, brothers, sin importar lo que hagan, no tengan miedo de expresar las cosas. Traten de, pues, sacar lo mejor de lo que ustedes hacen también. Ya hicimos nuestra primera exposición y eso les dejo aquí el link de ese video, si no lo han visto, de cómo superar nuestros miedos a tratar de mostrar nuestro trabajo, porque eso es importante. ¿Cómo mostramos el trabajo? Porque siempre existe el miedo. Y en el arte, o en lo que sea, en deportes, o en lo que se dediquen, háganlo con pasión, háganlo con todo el cariño, con todo el amor, y se va a notar. Y no lo dejen, no dejen nada de los planes que tengan
sigan adelante y luchen y por sus sueños. Exactamente, hay que luchar siempre por lo que queremos y lo que son nuestros sueños o nuestras metas. Así que no se rindan y trabajen duro en lo que quieran hacer. Bien, brothers, esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. Síganos, suscríbanse en el canal, denle click a la campanita, sigan las redes sociales de Chelly y nos vemos la próxima semana.